El sentimiento religioso se anida desde muy temprano en el ser humano. Y a partir de ahí son muchas las conductas que éste tiene para comprender el gran misterio de la existencia de Dios. Los niños toman este acto como una ilusión. Una ilusión que a menudo los hace confundir los diferentes planos de la existencia. Pero para ellos, ¿cuál es la diferencia entre un milagro y un fenómeno paranormal? Pues bien, el siguiente relato los lleva a compartir un hecho religioso tras la visión cándida de un niño, con la aterradora mirada de un adulto que aún no logra salir de su asombro después de conocer esta espeluznante historia. Esta historia es impactante, no solo por las características del fenómeno paranormal, sino además porque sus protagonistas son niños. El relato evidentemente tiene muchas lecturas, pero quizás la que más nos interesa es aquella que guarda relación con el actual modo de vida de las familias, y principalmente el de los niños que pasan mucho tiempo solos. La madre de Boris tiene una buena situación económica y accedió a comprarle una bicicleta para que fuera en ella al colegio. Perdona, no te vi. No te preocupes, fue mi culpa. ¿Te pasó algo? No, nada. ¿Vivís por aquí? Más o menos, vengo a clase a la 25 de aquí a la vuelta. Parece que se echó a perder, pero lo podríamos arreglar. Sí, voy a ver si yo lo arreglo. ¿Para qué lado queda tu casa? Para allá. Si querés, yo te acompaño. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo te llamáis? Martín, ¿y tú? Boris. No vivís tan lejos, ¿verdad? No. Nada. El 8. No, por favor. Lo mágico. Ya, Boris, te ha servido. Tráemela para acá. Bueno, pues no hay problema. Pero ya sabéis que a tu mamá no le gusta que vea ahí tele después del colegio. Y mira cómo estáis de cerca. Oye. Ya, tráemela. Apenas termine esto voy a estudiar. Aparte, ni siquiera tengo tarea. Bueno, ya, pero si te pillan no es culpa mía. Y sepárate de la tele. Oye. Ya, porque después tu mamá se enoja conmigo. Ya, ahí está todo ordenado. Toma, estás tampoco. Ahí. Silvia, ¿me puedes llevar en tu auto hoy a la despedida, por favor? Sí, por supuesto. Vamos. ¿Aló? ¿Aló, Carmencita? ¿Boris ya llegó? Sí. Si llegó hace rato, ¿quiere hablar con él? No. Preocúpate que haga sus tareas nomás. Si pregunta por mí, dile que voy a llegar un poquitito tarde. Ya. ¿Le guardo comida, señora? No, Carmencita, justamente voy a una comida. La despedí a un compañero. Mira, voy a tratar de demorarme lo menos posible. En cuanto pueda, me escapo. ¿No me esperes? Ok. No se preocupe, yo todavía tengo algunas cosas que hacer. Ya, chao. Ah, y que no vea mucha tele. Ya, chao. Silvia, la madre de Boris, es viuda. Su esposo murió hace pocos años y ha tenido que luchar para mantener el equilibrio afectivo y económico en su hogar.
Boris es hijo único. Y por cierto, la muerte de su padre lo afectó. Silvia, como es lógico, ha tenido que suplir a su esposo y no olvidarse a la vez del rol de madre. Lamentablemente, su trabajo le impide estar más tiempo con él como ella quisiera. Desde luego, este pequeño es la razón de su existencia y realiza todos los esfuerzos para orientarlo con rectitud en la vida. Y es precisamente en este afán donde su corazón riñe con las exigencias. Por alguna razón que él mismo desconoce, Boris no olvidó el incidente con Martín. Sin proponérselo, surgió una suerte de afecto lastimero hacia ese niño. Hola. Hola. ¿Lo pudiste arreglar? Más o menos, ando un rato y después de suerte igual. Fue por mi culpa. No, si tenía 3 años, igual se va a echar a perder. Oye, voy para mi casa. ¿Querés que te lleve? Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Aquí comienza a gestarse una amistad muy singular entre Boris y Martín. Sus vidas son coincidentes. Ambos son hijos únicos y viven con su madre. Y en cierto modo, tanto el uno como el otro pasan mucho tiempo solos. ¡Aquí voy yo! ¿Se quita en realidad? ¿Queréis pasar? No, es que no le he dicho a la mía más. Pasa, así conocida la mía. Bueno, pero un ratito nomás. Ya. Claro está que estos dos niños se entregan sin egoísmo a su incipiente amistad, ignorando que existe una gran brecha económica entre sus familias que perfectamente podría entorpecer su destino. Está rodado. Mejor así. Por usted yo pasaría encerrado. Ay, Martín es lo más callejero que hay. A mí me preocupa cuando no llega. Y un día arriba esa cosa, quizás te atropellen y yo ni siquiera me voy a dar cuenta. Pero no es peligroso, siempre anda por la vereda. ¿Ah, sí? Se nota que no lo conoce. Si quieres más, me avisas, ¿ya? Ya. Oye, mi mamá, igual cuando me compraron la bicicleta, andaba para todas partes siguiéndome para ver cómo andaba. Bueno, las mamás somos así aprensivas. Nos preocupamos por los hijos. Yo no sé si te compraría una bicicleta, Martín, para que te fueras al colegio. No me la compro porque son caras nomás. Ah, ya. Tómate la leche. Pero en realidad él maneja súper bien. Él me trajo para acá. Sí, ¿ah? ¿Eh? Es que ella cree que uno es cabro chico. Perdón, señor, me equivoqué. De veras que usted es un caballero de 11 años. 12, mamá. 12, mamá. 12, mamá. Hola. Hola. ¿Llegaste? Oye, jovencito, ¿de dónde vienes? Ya hasta ahora sí se puede saber. Fui a tomar once a la casa de un amigo. ¿Amigo? ¿Qué amigo? ¿Del colegio? No, uno que conocí en la calle. O sea, que atropellé en la calle. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú no me habías hablado de ese accidente? Ay, yo iba en la bicicleta y lo choqué. ¿Y le pasó algo? No, nada. Además, re choro. Me invitó a conocer a su mamá. Entonces dile que venga acá a la casa para conocerlo. Y para la próxima vez, avisa. A mí o a la Carmen. Mira que me carga no saber dónde y con quién andas. ¿Hay jugo? Hay jugo. Si sabes que hay jugo en el refrigerador. Mi beso. ¿No cree que lo está consintiendo mucho, señora? El Boris hace lo que quiere. Lo veo tan poco, Carmencita. ¿Cómo lo voy a retar? Thank you.
La circunstancial presencia de Boris en aquel lugar impidió un accidente que pudo ser fatal. Te debo la vida. Tu mamá tenía toda la razón. No andáis nada por la vereda. Es que por la vereda no tiene gracia. Y por la calle te puede ir cortado. Uno muere cuando tiene que morir. Estoy hablando igual como hablaba mi papá. Eso siempre decía. No sabía que no tenía papá. Murió en un accidente. ¿Y el tuyo? Se fue de la casa. Lo veo una vez al mes. Oye, ¿qué haces con tu skate? Lo voy a enterrar. ¿No tenía que ir a clase? No, hasta ahora el inspector no deja entrar. ¿Y qué voy a hacer? Hacer tiempo. ¿Quería andar en mi bici? Bueno. El entusiasmo de estos dos amigos dejó fuera de clases a Boris. Y lo que es más, este perdió el control de su horario para regresar a tiempo a su hogar. Sí, aquí tengo el teléfono. Lo voy a llamar. Puede que sepan algo. Ahí llegó. Te llamo después. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Hiciste la cimarra? ¿La cimarra? Nada que ver. Me atrasé un poco. ¿Y por qué vienes llegando a esta hora? Porque estaba con el Martín. Tu amiguito. ¿Ese niñito no va al colegio que anda todo el día en la calle? Sí, va al colegio, solamente que yo estaba con él y fue un accidente. ¿Otro accidente? No pensarás que te crea, ¿no? Pregúntale a él. ¡Claro! Le voy a ir a preguntar. Ni siquiera lo conozco. Ándate a tu pieza y ponte a estudiar. ¡Y olvídate de la tele! A pesar de no haber ido a clases, Boris sintió que aquel día había sido demasiado particular y hasta memorable. Su corta edad no fue impedimento para entender que Martín pudo haber muerto arrollado por aquel camión. ¿A qué hora llega? Él no llega hasta el lunes porque se fue a quedar con su papá. Oh. ¿Pero para qué lo quiere? Si es muy importante, lo puedo llamar por teléfono. No, no es necesario, es que le traía este regalo. Oh, pero qué bonito. ¿Para qué te fuiste a molestar? No, es que por mi culpa se le rompió el suyo. Pero esto te ha costado carísimo. Mi mamá me prestó plata. Oye, el Martín va a estar feliz. ¿Por qué no vienes el lunes después del almuerzo y él va a estar por acá? Es que me voy de vacaciones por 2 meses. ¡Qué bonito! Bueno, pásalo súper bien. Chao. Chao. Y entonces en marzo lo veo. Bueno, gracias. Chao. Chao. Boris pidió un adelanto de su mesada para comprarle aquel regalo a su amigo. La señora Maruja entendió el gesto y lamentó que Martín no estuviera ahí para recibirlo personalmente. Era época de fin de clases, cuando las familias comienzan a planear sus vacaciones y lo más probable es que ambos amigos no se vean por un buen tiempo. La mandé a buscar porque últimamente el comportamiento de Martín ha variado mucho. Sí. ¿Hay algún problema de comunicación con él? No, no, no. ¿Él ve a su papá? Sí, fin de semana por medio está con él. ¿Y se lleva bien? Martín quiere mucho a su papá y lo echa mucho de menos. Incluso es tanto que en la noche él se arranca por la ventana y se va a una placita que hay cerca de la casa. Y él lo va a ver, lo va a esperar, lo busca, ¿no? Mire, señora Maruja, Martín es un excelente alumno. ¿Qué le parece a usted que el próximo año nosotros lo mandemos al psicólogo? Sí.
Sí, claro. Bueno, si no lo hice antes fue por un asunto económico, ¿no? Con aquella recomendación terminó el año escolar para Martín. En tanto que para Boris, la actitud que tomó Silvia fue otra. Impedir el uso de su bicicleta, como una suerte de castigo por sus bajas notas. Tal como se suponía, las vacaciones de verano fueron el distanciamiento natural entre Boris y Martín. El regreso a clases del año siguiente no fue distinto para Boris. Quizás su única frustración fue en cierto modo haber perdido el rastro de su amigo. Lo más chico a este lado, lo más grande acá. Ya, no tienen que olvidarse que para la próxima clase todos los quiero con zapatillas de gimnasia. ¿Y la revancha? No vamos a jugar la revancha porque vamos a preparar el control con todos los ejercicios que les di y va a ser coeficiente 2. Ya, menos reclamo. Vayan ahora a las duchas porque si no después la profesora de inglés la agarra conmigo. Los que tengan balones, por favor, al canasto. Profe, ¿puedo no ducharme? Bueno, pero recoge la pelota que falta que debe estar en el camarín del fondo. Ya. ¿Ah? Si no me encuentra, me la deja en la sala de profesores. Ya. Ya, chao. Boris. Martín, ¿qué estás haciendo ahí? Me pasé por atrás. Necesito pedirte un favor. ¿Pero por qué estás así? ¿Así cómo? ¿Tan flaco? Después te veo. Chao. Con su amigo sorprendió a Boris, básicamente porque le hubiese gustado que fuera de otra forma. Si bien se alegró, de igual modo sintió que el pequeño estaba en problemas y durante el resto del día se lamentó no haberle podido prestar eco. Hola, Martín. ¿Podemos conversar? Sí, ¿qué pasa? ¿Estás solo? Sí, entra. Boris, te traje la comida. Escóndete en el closet, ahí. Apúrate. ¿Por qué cerraste la puerta? Pásame. Está misterioso. Oye, voy a querer otro igual. Tengo mucha hambre. ¿Otro igual con pan, con bebida, con todo? Con todo igual. Apúrate. Chao. Se quedó dormido súper tarde, con la tele prendida. Ve, yo le he dicho, señora, pero usted ve cómo es él. Pobre enano. Se fue muerto de sueño al colegio. Le voy a sacar la tele y la pieza. ¿Sabe que no es la tele? ¿Qué quieres decir? Disculpe que me meta, pero todos los días viene un amiguito del Boris a la casa. ¿Un amigo? Sí, llega tempranito y se va antes que usted llegue. ¿Cómo es? ¿Quién es él? ¿Me va a creer que como se encierran en la pieza nunca lo he visto? Ah, entonces ¿cómo sabe? Ah, porque lo escucho, pues. ¿Sabes cómo se llama el niño? Martín, creo. Ya, voy a la reunión y vuelvo, Carmencita. Ya. Chao. Que le vaya bien. Gracias. Bueno, este año es el más difícil para todos los niños, así que vamos a necesitar mucho de la colaboración de los apoderados. Las notas que acabo de entregarles corresponden al primer trimestre
Y si tienen más de 2 rojos, les voy a pedir por favor que se preocupen ahora de superarlos porque pueden repetir el año. Mañana voy a necesitar que me devuelvan estos informes firmados. Eso es todo. Muchas gracias por su asistencia. Cuéntame, Andrés, ¿cómo ves a Boris? Bueno, parece que las medidas que tomaste dieron buen resultado. Ya ves que no tiene rojo y su promedio es lejos mejor que el del año pasado. Sí, ahora llega rápido a la casa a estudiar. Le vendí la bici. Sí, sí, me contó. Mira, si me permite, yo creo que el mayor problema que él tenía no era la bici, sino la falta de hábito de estudio. Lo que pasa es que como yo trabajo tanto, me cuesta exigirle. Pero tú sabes que algo pasó este año. Boris ha cambiado del cielo a la tierra. Claro que no le vendí la bici, se le escondí la mano. Ah, bueno, pero mejor que él no lo sepa. Sin duda, las medidas que tomó Silvia fueron acertadas, ya que Boris mejoró ostensiblemente su comportamiento y sus notas. Tengo pesadilla. Mi amorcito. Venga a acostarse. Se va a caminar. Silvia no tenía duda alguna que algo no muy bueno estaba sucediendo en su casa. Desde luego, según ella, tenía que ver con la amistad entre Boris y Martín. Quedan 10 minutos para que toquen. Sí. Oye. ¿Qué onda tu amigo? ¿Quién? Dice que te va a visitar a la casa. Ah, ya se le cayó el cassette a la Carmen. No tiene nada malo que la Carmen me cuente. Yo quiero saber de quién se trata. Es el Martín, ya te conté cómo lo conocí. Ah, el niñito el año pasado. Sí. Oye, ¿y yo lo puedo conocer? Ay, estudia en el A25, es un año mayor que yo, y él me ayuda a las tareas. ¿Y la mamá no le dice nada porque anda tan tarde solito en la calle? Ay, las preguntas casi. Ya, chao, me tengo que ir. Enano mañoso. Chao. Durante 20 años hasta alcanzar su forma definitiva, en 1569. En ella, los grandes caudillos indios están vistos en toda la inmensidad.
Jóvenes, recuerden que esta materia entra mañana en la prueba. Se pueden retirar. Si bien Silvia se tranquilizó al saber que el amigo ese era Martín, le merecían naturales dudas el horario que aquel niño elegía para visitar a Boris. Este último, en rigor, desconocía gran parte de su vida. Por ejemplo, que acostumbraba a escapar de su casa para ir a encontrarse con su padre. Y claro, esto podría explicar muchas de sus extrañas actitudes. Sácate el uniforme y te sirvo. ¿Y la Carmen? Le di el día libre. ¿Quiere una partita, amor? No, no tengo hambre. ¿Tú lo aprendiste? ¿Qué? No, 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 voy para mi pieza. ¿Llave, hijo? Sin ayuda de tu parte. Ah, es que me equivoqué. Pasa. No veo tele tan cerca. Oiga, sáquese la mochila. Cierrame la puerta. No. Me siento. Gracias. Estuve haciendo averiguaciones acerca de su consulta. Efectivamente, Martín Pizarro fue alumno de este colegio. ¿Y por qué se retiró? La verdad es que no se retiró. Simplemente nunca fue matriculado en este año. ¿Y usted sabe por qué? Era un buen niño, es muy estudioso. No veo por qué motivo no vino más. Quizás se cambió de barrio. Sí, puede ser. En todo caso, está en la lista de la visitadora social del colegio. Cualquier antecedente nuevo sobre su paradero, yo se lo haré saber. Bien, se lo agradecería mucho. ¿Y
¿Dónde quedaste? No, pues se había chocado. Mira, hay una cuestión ahí. Pero mira, da lo mismo, si ahí iba. Ay, no puede ser más tramposo, mira. Hola. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Te vine a buscar. Ah, no me digas que te mandaron a buscar de inspectoría. No. Quiero aprovechar este ratito para que conversemos. Nos juntamos mañana a esta misma hora, ¿ya? Chao, Boris. Chao. 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 ¿Sobre qué? Sobre Martín. ¿Qué pasó? No quiero que ese niño vaya a la casa tan tarde. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Martín se va tarde, tú no duermes, después te quedas dormido en el colegio. Ah, ¿ya te lo contaron? Amorcito, ese niño me parece muy raro. ¿Raro? ¿Te parece normal que su mamá lo deje salir de noche? Su mamá es súper simpática. Además, ya no está estudiando. ¿Cómo sabí? Fue ese colegio que tú me dijiste. No lo matricularon este año. ¿Estás segura? El director me lo dijo. Así que no quiero que Martín vaya de noche a la casa, ¿ok? Si él no tiene una mamá que se preocupe por él, es su problema. Pero yo sí me preocupo por ti. Para Silvia, sin duda, algo había en el comportamiento de Martín que no encajaba. Como madre, necesitó investigar, ya que aquella amistad con su hijo claramente echaba por tierra sus planes. Aquí vive el Martín. Oye, hay gente adentro. ¿Pasemos? No, dijo que se iba a quedar en la casa a su papá. Están separados. Y el Boris se fue sin desayunar. Ni siquiera me dejó que lo fuera a dejar al colegio en la mañana. Está súper enojado conmigo. ¿No es que le prohibí que viera a su amiguito Martín durante la noche? Ay, parece que le hizo caso, señora, porque desde temprano que lo escucho que anda en la casa. Oye, pero este niñito no puede ser tan intruso. El Boris está en el colegio. ¿Me quieres decir qué hace aquí? Desde hace tiempo que están pasando cosas raras en esta casa, señora. Yo ya estoy cansada de preguntarle al Boris y nunca me contesta. Martín. ¿Martín? ¿Lo viste? No. Lo escucho nomás. Thank you.
también se arranca todo el día. Martín volvió a escapar. Ni Silvia ni Carmen han logrado conocerlo. Claramente ese niño oculta algo. Algo que estas mujeres no pueden saber. Silvia reconoció que aquello la superaba. Y lo que es más, le daba miedo pensar en la trascendencia de aquella amistad. Como es habitual en situaciones de crisis o de conflicto, esta mujer acude al cementerio con la clara intención de visitar a su marido en el lecho de muerte. Este espacio de paz y de recogimiento le permite en cierto modo comunicarse con él y pedirle incluso fuerzas y claridad para afrontar las vicisitudes que afectan a su hijo. Ahora Silvia tiene la presunción que su esposo la está visitando, hecho que aún la asusta más. Antonio, he preferido no hablar. Pero estoy segura que eres tú. No sé qué está pasando. ¿Por qué tu alma vaga con tanta tristeza? Pero no quiero que nuestro hijo sienta tu presencia. Por eso, amor, he venido a rogarte. A pedirte que tu alma descanse en paz. No interfieras en nuestra vida. Por favor, aléjate de nuestra casa. Tú aún eres mi esposo. Aún eres su padre. Tu imagen aún está viva entre nosotros. Niñito. Ay, pero si yo no sé, pues señora, yo lo escucho jugar con el Boris, pero no me deja entrar. Pero qué cosa tan rara. Raro es. Lo que más extraño encuentro es que lo dejen llegar tan tarde a su casa. ¿No vivirá en la calle el niño, sí? No, no, sí tiene familia. El otro día Boris me mostró dónde vivía. Oiga, ¿le puedo contar algo? Dime. Es que ya varias veces a mí el Boris me ha preguntado si yo conocía a su marido. ¿Por qué? Para mí que quiere saber cómo murió su papá. Porque hasta el momento todo eso es un misterio para él. Yo no le dije la verdad porque el psicólogo me lo recomendó. Boris era muy chico. Sí, pero ahora es grande, pues, señora. Él al principio creía que se había muerto de una enfermedad. Pero ahora sospecha que fue un accidente. Pero Carmen, ¿cómo el niño va a saber eso? Lo de la enfermedad lo inventé yo. Yo no le dije la verdad esperando a que creciera. Claro que ahora me da mucho miedo. A ver, mire, usted puede hacer lo que quiera, señora. Pero yo estoy segura que si usted le cuenta, él lo va a entender. Antonio murió en un accidente automovilístico. ¿Lo atropellaron? Un camión iba retrocediendo y lo atropelló. Después se dio la fuga. Oh. Bueno, eso fue lo que dijeron los testigos. Sin darse cuenta, Silvia reveló un secreto que había guardado sigilosamente. Y a lo mejor pensó, Carmen tiene razón,
y debió contárselo a Boris. ¿Aló? ¿Sí con ella? ¿Qué? ¿Cuándo? Qué bueno que llegó. Mire, tuvo un accidente. Parece que un camión lo iba a atropellar y alguien lo salvó. ¿Un camión? En realidad pudo ser fatal, ¿eh? Pero lo hemos estado observando y milagrosamente no presenta nada. ¿Estás bien? Sí, el Martín me salvó. ¿Martín? Pero no puede ser. Si hace poco él estaba en la casa. Sí, él me tomó el brazo para que el camión no me atropellara. ¿Estás seguro que era Martín? Sí, él llamó a la ambulancia. Él estaba por acá. A lo mejor te vio y se fue. Es que te tiene vergüenza. Mire, lo vamos a tener en observación una media hora más. Y si no presenta ningún cambio, se lo puede llevar para la casa, ¿ya? Silvia está confundida. Y acaba de darse cuenta que está recibiendo señales que no puede interpretar. Este cuasi accidente que sufrió su hijo tenía las mismas características del que le quitó la vida a su marido. Y eso, según ella, no podía ser una mera coincidencia. ¿Y por qué no partes? Pero mamá, ¿por qué estás llorando? Si estoy bien, no me pasó nada. Es que tú no entiendes. Es que últimamente pasan cosas muy raras allá en la casa. ¿Lo estoy diciendo por el Martín? No. Me refiero a tu papá. ¿Mi papá? Es que yo nunca te dije la verdad sobre su muerte. Y creo que ahora ya estás grande y puedes entenderlo. Él no murió de una enfermedad. No. Murió en un accidente. ¿En un accidente? ¿Pero cómo? Atropelló un camión. ¿Un camión? Sí. ¿Qué estás pensando? Es que ahora casi siempre sueño con un camión que viene hacia mí y cuando me va a atropellar me despierto. Pensé que te ibas a morir hoy. Es que todo es tan coincidente con lo que le pasó a tu papá. Me salvó el Martín. Lo sé. Por eso quiero darle las gracias. Con él. Desde que usted se fue, se metió en la pieza y no ha dejado de llorar. No sé de qué me estás hablando, Carmen. Está en mi pieza. Eso pensé yo, pero abrí la puerta y no había nadie. Ay, señora, ese niño está enfermo y yo no sé en qué momento se fue. ¿Qué lucharon?
Definitivamente la supuesta presencia del padre de Boris, el accidente y el comportamiento misterioso de Martín en su casa terminaron por convencer a Silvia que lo mejor era averiguar la verdadera razón de sus visitas. Disculpa, ¿esta es la casa de Martín Pizarro? Sí, claro. ¿Quién es usted? Soy la mamá de Boris. Me gustaría hablar un poco con tu hijo. Pase. Gracias. Permiso. Martín se hizo muy amigo de mi hijo Boris. Por eso es que tengo tantas ganas de conocerlo. Eso va a ser imposible. Ah, ¿se fue con el papá? Martín murió en las vacaciones. ¿Estamos hablando de la misma persona? Era mi único hijo. Lo atropelló un camión mientras andaba en su skate. Su hijo Ori se lo regaló. Nunca había estado tan feliz. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué anda con esa cara? ¿Dónde está Boris? En la pieza con Martín. Para Boris, la presencia de Martín tuvo otro significado esta vez. Fue tan impactante aquella conversación entre los amigos que luego de eso, este niño, sin aviso, quiso ir a su casa, ya que había descubierto la verdadera razón de su aparición. Boris, ¿qué haces aquí? Vengo a hablar con usted. ¿Tu mamá estuvo recién acá? ¿Mi mamá? ¿No te contó? No. Pero lo sé todo. Le traigo un recado a Martín. Boris es un niño, pero tuvo entereza para soportar y entender a su modo el sentido de las visitas de su amigo, sin que le causaran rechazo ni menos temor. Con la misma calma y simpleza le contó a su madre el mensaje que había recibido. Maruja vivió momentos muy dramáticos
con la muerte de su hijo. Incluso llegó a pensar que lo mejor era quitarse la vida. Prácticamente se desconectó del mundo, perdió el sentido de su existencia. Bajo esa atmósfera de abulia, soledad y rencor, se olvidó del lugar donde el padre de Martín, igualmente afectado, le construyó una gruta para venerar su muerte. ¿Ustedes son familiares del difunto? Era mi hijo. ¿No sabe cómo le hemos buscado, señora? ¿A mí por qué? Mire, señora, estos trabajos están recién empezando. Tenemos que botar todo esto para hacer una fachada, ¿me entiendo? ¿Entonces lo van a sacar? Yo entiendo que usted es la madre. Pero entiéndame a mí, que este terreno es particular. Si quiere, usted puede correrlo un poco más allá. Pero aquí, señora, no puede estar. Entiendo. Muchas gracias. Maruja jamás fue a visitar a su hijo al cementerio, ni mucho menos a aquella gruta callejera. Ella cayó en una profunda depresión y al parecer ese gesto conspiró a que el espíritu de su hijo vagara sin destino. Quizás Martín necesitaba que su madre lo dejara partir y por sobre todo que se resignara a su muerte. Bajo este concepto se entiende el llamado que hizo Boris para que luchara para rescatar a aquella animita antes que fuera eliminada completamente. Para aquellos que creen en el más allá, deberán prepararse para entender los caprichosos mensajes de quienes ya partieron. No sabe cuánto le agradezco que lo hayan traído para acá. No tenías nada que agradecerme. Fue idea de Boris. Chao, amigo. A partir de este insólito incidente paranormal, Maruja no solo aceptó la muerte de su hijo querido, sino que comenzó a visitarlo más a menudo en el cementerio. En cierto modo, todo el afecto que tenía para Martín lo orientó hacia su amigo Boris, quien, sin comprender el fenómeno que experimentó, comprendió tempranamente que la muerte es solo parte de la vida. Yo solamente lo escuché las voces y sus pasos. A veces yo estaba en la cocina lavando la loza y sentía que estaba atrás mío. O a veces subía la escalera y sentía que iba detrás mío. Y a veces cuando yo me iba a acostar en la noche, me llamaba de la escalera. Era inquieto. Desordenaba la ropa, mi juguete, los peluches. Y le gustaba saltar en la cama y... Martín, voy a salir, no hay nadie. Pensé que él estaba vivo, pero después cuando mi mamá fue para la casa de mi amigo, dijo que estaba muerto. Martín murió en las vacaciones. Primera vez que paso por esto y antes no creía, pero de todo esto lo que pasó, sí, ahora creo mucho. Me vengo a despedir. Él me decía que la ayudara un poco con su grutita, que la tenía hecho tira y quería que la ayudara a construir otra. Martín. Era mi mejor amigo y no quería que muera. Después no se me apareció más. Entender que una persona de carne y hueso de pronto se puede transformar en un amigo imaginario, sin duda, puede ser traumático para un niño. Pero esto le puede suceder a usted el día menos pensado.
Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.